El que parlarem és una mica del que representa dissenyar sistemes que tinguin una cosa semblant a el que és un servei. Doncs nosaltres el que fem és analitzar el que els estudiosos del servei, que són els neurocientífics, han descobert sobre el servei i, a partir del que han trobat, intentem crear coses que s'assemblin d'alguna manera, en alguns aspectes, al que fa el servei. Això és un xip encapsulat. Llavors, aquest, per exemple, té un munt de potes. Aquestes potes del xip és l'equivalent, per exemple, als nostres sentits, és a dir, als nostres ulls, als sensors de tacte, etc. És a dir, és per on el xip rep senyals d'entrada i proporciona també senyals de sortida. Si ho poseu a la llum, si ho giro una mica, veieu que té tots els colors, però segons com ho poseu, veureu que hi ha uns quadradets. El que vam fer és construir una estructura que fa alguna de les funcions que tenen les neurones. Llavors, cadascun d'aquests quadradets és l'equivalent a una neurona, més o menys. Tengo aquí un sistema para ver lo que ve el robot. Entonces, ahora mira, es poco difícil ver, pero este lado es delante. Está mirando así, delante. Y tiene 8 sensores de infrarrojo. Y se gira. Y cambia tracción. ¿Ahora qué? Para que no se caiga, otra vez aquí. Ah, sí. Ahora tengo un poco de problema porque está buscando siempre cosas y si no se va a caer. ¿Cómo podemos hacer que él puede tener cualquier circuito y sin tocarse, utilizando todavía este mismo sensor? Y lo que venimos a hacer, lo más simple, es que haga tipo de gira. No existe ni existirá durante mucho tiempo ningún sistema sensorial que sea parecido al del cuerpo humano. Por ejemplo, solamente en cuanto a tacto, en la punta de los dedos somos capaces de distinguir objetos que están separados 2 milímetros. Eso no hay ningún robot que sea capaz de hacerlo. Y por lo tanto, imitar es muy difícil porque no existe ningún sistema sensorial que sea ni siquiera parecido al que hay en el cuerpo humano. Entonces, lo que se hace es crear comportamiento a partir de lo que un robot puede hacer. Es decir, con el sistema sensorial que un robot puede tener, lo que se hace es intentar crear comportamiento, pero partiendo de una base mucho más sencilla que la que tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano es capaz de captar muchísimas cosas, el robot es capaz de captar otras cosas diferentes de las que nosotros podemos hacer, y lo que se trata es de, con lo que el robot es capaz de captar, crear un comportamiento que sea interesante, que sea útil o que sea parecido a lo que tiene un ser vivo, pero no replicar, porque es imposible replicar.